Silvana y Hernán, muy buenas tardes para todos ustedes. Le vamos a poner musiquita a esta tarde en Trendeando y les traigo una nueva propuesta musical de música popular que seguramente les va a gustar a ustedes y a todas las chicas que nos están viendo en este momento. Ellos son colombianos y se llaman Los Petres. ¿Sabes cómo encender fuego sobre mi piel y llenarme de besos hasta enloquecer? Tú inventaste el amor, me llenaste de fe, me regalas el cielo cada amanecer. Bienvenidos a Trendeando, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación a los amigos de Trendeando. Para nosotros es un placer estar aquí con ustedes. Nosotros somos David Juan. Ajá, ¿y? Duván. Andreo. Andreo, chicos, pues me encanta que le estén apostando a esta nueva propuesta musical en la música popular. Y cuéntenos, ¿de qué se trata P3? ¿Cómo nace? Bueno, P3 nace de la idea de nuestro manager y productor, se llama Johnny Gutiérrez. Nos juntó a los tres, palabras más o menos, hicimos audición, nos conocimos, llevamos este año ya juntos como agrupación. Los tres somos cantantes de tres géneros distintos. Andreo es el cantante lírico, Duván popular y yo el cantante pop, David Juan. Al hacer la fusión de estas tres voces y combinarlo con la música popular regional, creamos un nuevo concepto que es lo que nosotros le llamamos el popular. ¿Por qué? Porque combinamos esta música popular regional con programaciones pop que nuestro productor musical D'Artagnan, que es el guitarrista de Andrés Cepeda y coproductor también de él, nos hizo, bueno... Hoy en día estamos promocionando nuestra canción Bella para que la escuchen y estén súper pendientes. Bella, dame un beso y vamos a las estrellas. Eres la luz de mis ojos tan bella. Soy adicto a esa sonrisa perfecta. Es que entre todas eres la más bella. ¿Cómo ha sido esta experiencia de compartir con ustedes, con sus dos compañeros, porque aparte son una familia y ahora tienen, aparte de eso, un nuevo disco que es Bella? ¿A qué suena? Bella, Bella, Bella es una mezcla de todo, es una fusión que al juntar las voces fue que por primera vez, creo que cuando hicimos el coro y lo cantamos dijimos, wow, esta explosión realmente no suena ni lo popular que normalmente está acostumbrada la gente a escuchar, pero tampoco suena pop, o sea, es... No sabríamos cómo llamarlo y pues creo que el mejor título que le pudimos dar fue el popular, que es algo que... Ahí estamos encontrando ese sonido que algún momento le llamaremos o será un género, quizás, ¿por qué no? Quería preguntarte, si queremos dedicar Bella, ¿funciona para qué tipo de personas? ¿Para esas mujeres que son tiernas, amorosas, cariñosas? Bueno, nosotros cuando grabamos Bella la quisimos grabar porque es una canción... que abarca cualquier público. Estamos hablando desde la niña más chica hasta la señora de mayor edad. Es una... A mi mamá. Sí, exacto, sí. A todo el mundo. La verdad, la canción resalta la belleza de la mujer, que es lo más bonito, lo más hermoso sobre la faz de la tierra para nosotros, los P3. Es una canción que se hizo pensando en eso, en resaltar la belleza de la mujer, resaltar el sentimiento más bonito, que es el del amor, que es el sentimiento más puro. Una canción para dedicar, súper fácil de aprender, porque tiene aparte esa parte de... del chicle, esa vaina que se le queda a uno, el oh, oh, oh. Entonces es algo que se queda, que se graba fácilmente, es una canción muy bonita para dedicar. Yo creo que nos podríamos llamar los P4 porque ya me estoy animando como a integrarme al grupo. ¿Qué tal un pastuso en este grupo? O sea, funcionaría muy bien. Me gustaría saber qué viene para ustedes a futuro ya ahoritica, porque me imagino que vienen presentaciones, giras, entonces David, cuéntame un poco. Bueno, para que estén súper pendientes y de nuestra agenda y de todo lo que vamos a estar compartiéndoles, síganos en nuestras redes sociales como @losp3. Ahí están súper pendientes de los lugares donde vamos a estar tocando, donde vamos a presentarnos, qué vamos a estar promocionando y pues y lo que hacemos todos los días también, porque la idea es estar interactuando con ustedes y ustedes con nosotros. Entonces, los P3. No, los P4, ya, hoy de Trendeando y somos los P4. Bueno, chicos, pues estamos llegando al final de esta entrevista, así que fue un gusto, les deseo muchísima suerte, éxitos, qué placer tenerlos acá, sé que los va a ver en grandes escenarios, triunfando, espero se acuerden de mí, acuérdense del chico de los P4, y bueno, los vamos a despedir, seguramente nuestros televidentes y seguidoras estarán esperando esta canción, así que a la cuenta de tres, ¿les parece si hacemos un capelazo para despedirnos? ¿Listo? A ver cómo suena. Así que escúchenlos y nosotros nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto, Miami, chao, ¿cómo dice? A la una... A las 2 y a las 3.
Bella, dame un beso y vamos a las estrellas. Eres la luz de mis ojos tan bella. Soy adicto a esa sonrisa perfecta. Es que entre todas eres la más bella. Oh, 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 oh. Es que entre todas eres la más bella. Chao, chao. Chao.